Hola team, aquí estamos de nuevo. Hoy os traemos la review de las nuevas Adidas Ultra Boost Light. De hecho, lo que vamos a hacer va a ser una comparativa entre las nuevas Ultra Boost Light y las Ultra Boost 22. Zapatillas de running para, bueno, medias distancias y largas distancias, para un peso medio alto y, bueno, zapatillas que nos van a servir tanto para entrenamientos como para competiciones, como estamos diciendo, de larga distancia. Estamos hablando de unos pesos que oscilan entre los 299 y 290 gramos en lo que sería Ultra Boost Light, la última edición, y los 330-340 gramos que venía pesando lo que sería una Ultra Boost 22. Seguimos manteniendo el mismo drop, un drop de 10, aunque eso sí, la marca lo que ha hecho ha sido bajar un poquito el perfil de lo que sería la Ultra Boost Light. Estamos hablando de unos perfiles que vienen de 22 milímetros a 12 milímetros, cuando anteriormente en la Ultra Boost 22 teníamos de 30,5 a 20,5 milímetros. El A-Boost realmente es un 30% más ligero que el Boost de las Ultra Boost 22, lo que va a darnos un extra de ligereza y sobre todo un extra de reactividad por el Energy Push. Bueno, el Energy Push realmente lo llevan las dos zapatillas, pero al ser más ligera siempre va a ser un pelín más reactiva y al tacto nos va a gustar un poquito más. La suela, bastante continuista. Adidas sigue apostando por lo que es la suela continental, que, bueno, le está dando un resultado extraordinario. Este tipo de caucho todos sabemos que tiene un muy buen agarre y sobre todo una gran durabilidad. Agarra muy bien tanto lo que sería asfalto como en zonas de tierra suelta, como sería en mojado. Como podéis ver, le han dado una hendidura en esta zona para darle un poquito más de adaptabilidad a la pisada. Aparte de, bueno, la distribución que han hecho de la suela continental es diferente. La verdad, nos ha funcionado bien. Las Energy, en la 22 las tenemos unidas, va coronando toda la zapatilla y tenemos una unión en el centro y aquí desaparece la unión. Lo que se refiere al upper, una de las diferencias más notables sobre todo es en el tejido. El tejido es un 10% más sostenible Ultra Boost Light que Ultra Boost 22, gracias al Prime Night Plus que están utilizando. Luego, es una zapatilla que realmente, si quisiéramos, podríamos correr con ella simplemente sin atarnos los cordones, porque el ajuste es, bueno, perfecto. Y luego tiene los refuerzos en talón que, bueno, lo que van a hacer es estabilizar muchísimo lo que sería la pisada. La lengüeta, pues prácticamente viene siendo parte de lo que sería el upper, como ya sucede con sus antecesores. Os recordamos, menos peso y han bajado también el perfil, aunque han mantenido lo que sería un drop de 10, que realmente un drop de 10 nos viene bien prácticamente a todo el mundo. ¿Para quién sería esta zapatilla? Para casi todo el mundo sería tanto una zapatilla de entrenamiento como una zapatilla de competición para medias y largas distancias. Y bueno, chicos, hasta aquí la comparativa de hoy con la review de Ultra Boost Light contra Ultra Boost 22. Lo de siempre, no dejéis de seguirnos y, bueno, si os ha gustado la review, por favor, darle al like. Nos vemos pronto, chicos.